Bueno, en los últimos meses asistimos a un goteo continuo de iniciativas que tienen a ver con la campaña de publicidad del propio señor Balseiro. En el último pleno asistíamos a una iniciativa que tenía que ver con la rueda de prensa que se daba en Ribeira para hablar de la pesca y hoy asistimos pues, a una iniciativa que tiene que ver con la rueda de prensa que se daba en Marín para defender una supuesta interés del Partido Popular por modificar las condiciones de pesca de nuestros pescadores emanadas de la Unión Europea. Una Unión Europea donde, por cierto, el Partido Popular nunca hizo nada por mudar esta realidad. Pero cuando se lee la iniciativa, aún se atopa con alguna cuestión curiosa que me gustaría que contestase el señor Balseiro, si es capaz, en todo caso, si lleve un guión a la contestación. Porque la iniciativa dice que quieren impulsar un nuevo mecanismo de gestión para resolver la contradicción provocada por el principio de estabilidad relativa de que las cuotas sobrantes se puedan ceder o traspasar a las flotas que las precisan. ¿A qué contradicción se fan referencia a ustedes? ¿Cuál es el elemento que quieren resolver? Porque de este texto se pueden analizar muchas alternativas que pueden ser contradictorias por los intereses de nuestras pesquerías. Pero sobre todo, ¿qué se vaya a hacer con las cuotas sobrantes? ¿Cómo se van a repartir? ¿Qué elementos toman las decisiones? ¿Se vaya a hacer un reparto por pesquerías, por segmentos de flota, por cuestiones socioeconómicas? ¿O directamente se vaya a hacer como se fai a toda agora, de forma injusta? De forma injusta, como fai o Partido Popular, co reparto siempre teniendo en cuenta criterios que abafan a los nuestros marineros y decidiendo no Estado siempre en contra dos intereses da flota de nuestro país. Por lo tanto, lo que tenemos que hablar es que en realidad estamos ante una nueva iniciativa para tratar de aparentar aquello que no es el Partido Popular. Y el Partido Popular está siendo liquidador de nuestra pesca y un partido que demuestra con esta iniciativa su incapacidad de conquerir condiciones aceptables para nuestras pesquerías y que además ahora plantea algunas cuestiones que van en contra del interés de nuestros marineros. Y en Europa que se está discutiendo de algo tan importante como la economía azul. Cuando ustedes nos quieren aquí tratar de entretener con estos juegos de artificio sobre cuestiones las que ustedes no hicieron nada, no nos dicen que lea su posición sobre la economía azul en ese reglamento que está desenvolviendo la Unión Europea y donde el Partido Popular defiende que a pesca un elemento secundario respecto a otras actividades como puede ser el aprovechamiento mineiro o aprovechamiento y digamos al respecto de las energías del conjunto de nuestro mar y que por lo tanto a nuestra pesca en el conjunto de costas de Europa y en el conjunto de pesquerías de Europa pueda ser un elemento secundario frente a otros intereses que defiende esa denominada economía azul y o que estamos ante un modelo de política de equiparamiento del mar y el Partido Popular defiende que se ocupa el mar no para actividades como a pesqueira sino en otras. Por lo tanto aquí estamos hablando de dos cuestiones. Ustedes que defendieron entrar a la Unión Europea con estas condiciones como los principios de estabilidad relativa que afectan directamente a nuestras pesquerías y ponen a nuestros pescadores en una situación muy compleja, son incapaces de ir a la raíz del problema. Y a raíz del problema es que las grandes industrias fueron las que tomaron las decisiones. Pero cuando se habla de repartir los excedentes, debemos hablar de esos excedentes, cómo se va a repartir, entre qué flotas, porque desde luego nos, o que defendemos, y así lo ponemos en nuestra enmienda, es que es necesario priorizar, sobre todo conjunto de flotas, las flotas artesanales de este país. De tal forma que las flotas artesanales, que son las que más valor añadido dan a nuestra pesca en torno al retorno económico, pero sobre todo también al número de puestos de trabajo que generan, sean las que se vengan, digamos, favorecidas por esta decisión. Porque si no podemos estar planteando que se favorezca desde este Parlamento de forma unánime pues, o intercambio o a compra-venta de cuotas que nos no podemos compartir porque significa que aquellos sectores, aquellos barcos, aquellas pesquerías que más capacidad económica tengan sean las que se queden con mayor parte de recursos. Por lo tanto, nos defendemos la necesidad de una pesca sostible, pero sobre todo una pesca justa en términos económicos. Si en Europa y en este país la pesca no está siendo justa en términos económicos porque somos nuestros pescadores tradicionales que están a pagar o pacto de las decisiones tomadas por los partidos mayoritarios no solo en el Estado y en Galicia sino también en la Unión Europea en contra de sus intereses. Por lo tanto, nos, si no se acepta a nuestra enmienda, no vamos a apoyar la iniciativa de propaganda del propio Balseiro. Más nada, muchas gracias. Gracias, señor Fajardo. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señor Rodas.